Le damos la bienvenida como patrocinador de los estudios Assistant Angels a mis queridos amigos Gabriela y Mario Galaz. Y hablando de ellos, les doy la bienvenida por primera vez aquí a los estudios de Nuestra Hora con Leti. Mi Gaby preciosa, qué hermoso se ven de azul. Yo no vine de azul porque no me llamaron. Gaby, pues preséntame a las personas que nos acompañan. Bueno, les voy a introducir a María Wimberly. Ella es nuestra caregiver y CNA supervisor. A Mario Galaz, Senior Care Manager Engineer, y está a cargo de marketing. A Liz Sims, Elizabeth Sims, ella es director de placement. Bueno, pues les doy la bienvenida a todos y vamos a empezar. ¿Quién es Assistant Angels? Bueno, Assistant Angels. ¿Y cómo nació? Porque yo claro me acuerdo de sí, ti. Claro que sí. Nosotros compramos una compañía en el 2011 y queríamos que no fuera una franquicia. Por lo tanto, en ese momento mis niñas estaban pequeñas y yo decidí volver al colegio y terminé mi bachelor en Business Administration. El año pasado ya comenzamos a correrlo más fuerte, nos enfocamos prácticamente en todo Tucson, en Arizona estamos ubicados. La oficina principal se encuentra en Innovation Park. Y somos proveedores de home care service. Vamos a entrenamos a nuestras caregivers y ellas van a la casa o a los assisted living, independent living, a cuidar a nuestros clientes que quieren estar en la casa. Oye, sí, ¿en qué mercados se enfocan? ¿Cuál es su mercado de ustedes? Prácticamente estamos más enfocados en las personas que ya son arriba de 50 años, pero muchos tienen cirugías también. Y si tienen cirugías, también nos llaman a nosotros y vamos y los cuidamos. Que salen del hospital y bueno, pues el público te está escuchando porque realmente nos está viendo. Realmente cuando salen del hospital se requieren un tiempo para que alguien los cuide en casa 24/7, como dice uno. Exacto, sí. Entonces lo que pasa de que si tú tienes algún familiar que realmente necesita cuidado y tú no quieres que se vaya a un group home o a un assisted living, tú te comunicas con nosotros, nosotros enviamos a nuestras caregivers, los cuidan y también tenemos el tema de placement. Si realmente tu familiar necesita mucha ayuda, tú no tienes cómo costear el pago de 24 horas, tenemos a Elizabeth Sims, que es especializada en placement. ¿Qué es placement? Placement es cuando las personas están en la casa o están en un facility y necesitan irse a un group home o un assisted living o memory care. Y nosotros tenemos contrato con todos ellos y es gratis. Para ustedes no se les cobra, tenemos contrato con las compañías. ¡Ay, qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué lindo que ustedes están ofreciendo este tipo de servicios! Y también de que hablan español, de que hablan español. Felicidades, mi Gaby, porque yo te conozco desde hace años y tú traías ese sueño y gracias a Dios que se ha logrado. Gracias a Dios. Y bueno, pues parece, antes de irnos, ¿qué es lo que los hace diferente de otros lugares que son assistant como Assistant Angels? Claro, la diferencia es que no somos franquicia, nosotros somos los dueños de la compañía, nosotros tenemos flexibilidad de precios, a veces vamos por gratis, a veces les ayudamos con ropa, con comida, y la diferencia es que nadie nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, cuánto tenemos que cobrar, tenemos la flexibilidad. Yo hablo, leo y escribo español. Qué bello. Por lo tanto, estamos muy entusiasmados de crecer con ustedes y también proveemos caregiver training. Si alguien quiere trabajar, les ayudamos a las mujeres, les pagamos por su carrera también. Wow. CPR First, estamos aquí para la comunidad. Ay, por favor, pues, comuníquese ya, con claro, nosotros. Ya, claro, aquí va a aparecer el número telefónico y muchísimas gracias, se nos ha terminado el tiempo, pero ya saben que pueden regresar nuevamente. Mario, pues le doy las gracias porque me ha ayudado mucho en cuestión de ahí de todo lo que es los banners para nuestros eventos. Gracias, Mario, muchísimas gracias.